del cielo con esa muleta, con ese torero. Aire que viene del cielo con esa muleta, con ese torero. Ay, torero, solo torero, Rafael de Paula Curro Romero. Hola, buenas, soy Rubén Quirós, soy de Madrid, vengo de una familia, de una saga de cantadores. Gracias a Dios tengo un don que me ha dado Dios, que soy, la verdad que estoy orgulloso de cantar a la gente y me siento muy flamenco, la verdad. A ver, a mi guitarra, esta es la verdad de mi tío, ando con su pana. Hola, buenos días, yo soy Manuel Sanz, propietario del Hierro de la Ganadería de los Eulogios. Esta ganadería se funda en el año 1860 y desde entonces hasta nuestros días todas las generaciones somos ganaderos de Bravo. Bueno, mi nombre es Pepa, mi nombre artístico es Pepa Chacón, es el apellido de mi abuela paterna. Yo creo que es la propia emoción que se genera en uno mismo cuando está bailando, es la que se transmite. Y entonces cuando tú realmente lo vives, y lo vives en el presente, pues resulta que es algo que se puede comunicar muy fácilmente. Pero el tema de la emoción, ese poder bailarla, te da una libertad que es muy especial. Pues la verdad es que con el flamenco hay una cosa muy especial, porque el flamenco es un cante bailado, con lo cual esa profundidad del propio cante, es decir, ese grito, ese lamento, esa alegría, es algo que tú vas a interpretar. Por eso es tan importante conocer el cante en el flamenco. Debajo del pino grande, yo te espero, vida mía. Empiezas a darte cuenta de que cada vez que quieres expresar una emoción y que no tienes a lo mejor las palabras adecuadas, el camino o la madurez, pues resulta que lo puedes bailar. Si no lo cantas de corazón y no transmite, no dice nada. Yo tengo un diálogo que tengo una cosa que dice: fácil es escuchar, difícil de entender. Una persona en que no entienda, si yo canto con sentimiento, como seguía estaba diciendo, esa persona se va a emocionar. Entonces el toro como animal es absolutamente inspirador por su forma, su fortaleza, su colocación, su arrogancia. Es un animal que es fantástico. Es un animal que da espectáculo. El torero crea arte con el animal que los ganaderos queremos criar. La persona con el animal. Se le quiere, se le trata mucho y se le mima mucho al toro bravo, porque es un animal muy agradecido. Todos los bienes que le hagas al toro bravo, te lo agradece. El toro tiene que ser bravo por antonomasia. El toro bravo es el toro que lucha por defender su vida, luchando con el caballo, luchando en la banderilla. El toro que es bravo en la muleta tiene que embestir largo y humillando. Eso es lo que los ganaderos seleccionamos en el campo. En su momento, pues tiene una connotación
súper importante, porque como el encuentro del toro y la persona y el torero, tiene que ser espectacular encontrarte delante de un bicho de 500 kilos. O sea, eso no lo podemos negar nadie, ¿no? Si encima a eso le añadimos toda la atención de un público en circular viéndote y tú ahí teniendo que tener una presencia absoluta, porque si no, eres un trapo. Pues claro, eso tiene que generar un montón de emociones. Me parece que el toro nos ha dado todo lo que nos tenía que dar y quizá nos siga dando. Ahora, a través del sufrimiento, yo paso. ¡Aire que viene de...